Yo soy entrenador del equipo de UTN, sí. Y estamos haciendo un torneo interno de la facultad y venía para ver si existe la posibilidad de poder hacer las medallas, ¿sí? Para entregar a los chicos del torneo. Sí, las podemos hacer en grabado o en relieve, como vos quieras. Eso, y sería mejor en relieve. En relieve, sí, va a quedar mucho mejor y va a quedar más pesadita también. Bueno, perfecto. Usted me podría preparar un presupuesto y yo me doy una vuelta. Dale, sí, te hago un presupuesto y te lo paso si lo querés pasar para más tarde o... Buenísimo, muy amable. De nada, nos vemos. Gracias, nos vemos, hasta luego. Bueno, hoy vamos, como vimos en la clase anterior, con sexto límite, vamos a ver la parte de la derivada, ¿sí? Ustedes ven, como ven, las aplicaciones de la derivada de esta fuerza es la máxima y mínima de la función o punto de inflexión. Y nos hizo una invitación para jugar al fútbol. ¿Contra quién vamos a jugar? Vamos a jugar contra los alumnos de la UTN y tenemos que armar un equipo. ¿Con quién lo podemos armar? ¿A quién podemos llamar? ¿A tu mamá? ¡Ya! ¿A tu mamá y a tu papá? ¿La abuela? ¡Mamá! Yo le puedo decir a mi marido que venga a jugar, que se ponga a la 10. ¿A quién podemos invitar, papá? Al Club de Leones y al Claudio. ¡Perfecto! ¡Invitado! Pero señorini, no vamos a poder jugar el partido. ¿Por qué? Pero no vamos a poder jugar el partido, hay que pensar en algo. Pensemos, ¿a quién invitamos a jugar?
fue la paloma. Juega re bien. Ya vengo, se me ocurrió una idea. Vanina, ¿cómo estás? Hola, Lili. Sí, ¿cómo estás? Sí, decime. Mira, tengo una invitación que hacerte. No sé si vas a poder. Sí. Un partido con los chicos. Sí, no hay problema. Sí, Fernando. Sí, Fernando está dispuesto. Sí, sí, contá con nosotros. Hola Fabricio, ¿cómo le va? Le llamaba para hacerle una invitación. Espectacular. ¿Listo, listo? ¿Un partido de fútbol? Bueno, ¿cuándo sería? Vamos a estar perdiendo y vamos a seguir gastando y vamos a perder el año, ¿no? Chicos, disculpame un minuto. Hola. Profe, ¿cómo le va, Juri? ¿Cómo anda? Oh, hola, sí, ¿cómo te va? Bien. Le llamo para hacerle una invitación. Ah, dale, entonces sí. ¡Vamos, chicos! Vamos equipo, este partido lo tenemos que ganar, ustedes saben cómo jugar, tienen que dejar todo en la cancha. Por favor, no se me vengan abajo. Equipo, ganamos, hoy ganamos. No quiero vernos así de bajoneados cuando ustedes siempre hacen todo por la escuela. No importa si hace frío, hace calor o está lloviendo. Todos juntos y en equipo, como hemos aprendido en la escuela. Este partido ya está ganado porque están jugando con el corazón. Voy a buscar a un amigo para que nos ayuden. Eso, muy bien.
contenta, vení. Ahora un abrazo porque te agarró la camiseta. ¿No? También sonríen, viste, viven un día a día y no lo creíste, viste, y ellos sufrieron como vos sufriste, viste. Oye hermano, yo te vengo a hablar de una cosa. Parece que la discapacidad la de hacer muy destroza, que la destrozan muchas veces. Les digo que esos pibes van a ir hasta adelante y hasta toda la gente. De, aunque no lo creíste, ellos creyeron por sus sueños. Ellos fueron como el que robó por esa cartera. Cayó el cabrón, no por no pensar con mente y corazón. Hay que trabajar en equipo, por eso creo, pienso, digo, mientras sonrío. La verdad, la rima van a escucharla, así que date cuenta cómo tienen que necesitarla. El mundo no es mudo, sino que el mundo no pudo pagar sus palabras. Así que vamos a hacerlo porque estos sentimientos, cada vez que queremos ayudarlos para que salgan para adelante y al fin dejen de discriminarlos. Y nada, no quiero pensar más en eso, porque la verdad que pensarlo me parte los huesos, me parte la cara, porque me da tanta vergüenza ser del mismo pueblo, del mismo pueblo, de esos que discriminan a los que algo ya les falta. Bueno, estamos haciendo backstage acá, Joaquín está sacando fotos. Acá tenemos a Claquetita, Tello. Y la pizza. Cero, vamos. Y Axel, vamos. Vamos muchachos, vamos. Arriba. Voy a hacer, vamos. Y acción. Y acción, vamos. Igual, vamos, está tirando igual con la mano. El pipa igual. Corto y con escena 1, plano 1, toma 1. For a smell on you.